Buenas, Hola, hola, buenas, chicos. buenas. Díganos por las dudas si nos escuchan antes, capaz que. A ver, Que acá no ya veo salga que se está eco. repitiendo. Que no Bueno. salga eco y que no sature. Vamos, vamos por ahí. Exactamente. Vamos a ver todo primero, unos minutitos, todo lo técnico, chicos. Que nos confirmen, por favor, si se escucha bien, si se ve bien, si está todo en orden. Perfecto, por ahí Alicia ya nos Excelente. dice que nos escucha muy bien, así que ahí ya vamos mejorando. Así es, chicos. Empezar diciéndoles, amigos, de que terminado el directo, más o menos vamos a estar una hora, hora y media aproximadamente. Va a salir el video también, que bueno, lo habíamos grabado para ayer y otros problemas técnicos no lo pudimos subir ayer. Pero bueno, va a estar saliendo también, aparte del directo, video también para hoy. Exactamente. La verdad que ahora que estábamos por empezar, estábamos viendo algunos posibles videítos, por supuesto, para compartirlo con ustedes, de algunas ciudades que ustedes recomendarían visitar o, en realidad, yo creo que México es recomendable todo, pero como que un top, digamos, de lugares que sí o sí habría que visitar. Sí, tal cual, chicos. Bueno, hemos hecho la consulta, nos han escrito bastante al Instagram al respecto, bastante, bastante nos han dado lugares, sitios. Bueno, saludamos a todos nuestros amigos que nos escriben por ahí. Empezamos con nuestros queridos amigos, Sorochi, un gran saludo para Enrique Ortiz también, para nuestra querida amiga Alicia, Gabriel Durán también un fuerte abrazo. Así es, para Víctor Manuel Gallegos Martínez, para Luis, por supuesto, también que siempre estamos en contacto con diferente tipo de informaciones, para Jorge Fernández también un saludo muy, muy grande desde acá, desde Jujuy, Argentina. Así es, amigos, para Andrés Aguilar, para Víctor Montes, muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos. Vamos a estar, bueno, seguramente habrán leído el título del directo, también le vamos a dar la noticia. Que bueno, ya es, realmente ya tenemos fecha, chicos, ya tenemos fecha, por suerte se dio. Y bueno, ya vamos a estar charlando un poco, pero bueno, la idea de este directo es especialmente ir viendo algunas ciudades. Gracias, no sé si se habrá conectado o no todavía, nuestro amigo Fernando que nos ha dado la idea vía Instagram de ver algunas ciudades que por ahí podríamos visitar justamente la primera vez que estemos por allá. Y bueno, nos habían mencionado mucho Oaxaca, pero chicos, también ya hay un video de Oaxaca, así que bueno, ese ahorita no lo vamos a ver, pero sí en directo vamos a ver este Guanajuato, que nos han dicho mucho. Sí. Guadalajara, que nos han dicho mucho. Y bueno, vamos, vamos viendo, vamos viendo. Y no sé, también es como aprender a organizar un viaje porque en el chat nos están preguntando, por ejemplo, Luis, depende qué tipo de turismo. Exacto. Y yo creo que también es como descubrir para nosotros algo nuevo. Primero, porque nunca hemos ido tan lejos. Sí, tal Nunca cual. hemos salido tan lejos, digamos. Siempre acá en Argentina y por ahí lugares medianamente cerca. Entonces, como que realmente, no sé, nuevo para nosotros. Y qué mejor, digamos, que sea México. Claro, tal cual, chicos. De hecho, creo que así de visitar no solo tan lejos, sino otro país, como quien dice, para ir a conocer de turismo, o lógicamente encontrarnos con ustedes también, creo de que en nuestra corta vida no lo hemos hecho, digamos. Yo sí he podido viajar al exterior. El lugar más lejano que llegué fue a Perú, pero en competición, digamos, en un ámbito deportivo, no pude conocer mucho, nada, tenía que estar concentrado, digamos, nada más que eso. Así que va a ser un primer viaje que hagamos así. Guanajuato es imperdible, Guanajuato. Sí, la verdad que es un como un proyecto, digamos, que obviamente queremos compartirlo con ustedes desde el principio. La fecha más o menos tenemos estimada en qué época puede ser. Que nos sea también cómodo a nosotros para poder salir por nuestros trabajos y demás. Entonces, que sea desde el inicio compartirlo con ustedes y obviamente ustedes desde ya o desde hace ya mucho tiempo que nos vienen tirando tips de este lugar, la comida de acá, qué sé yo. Entonces, compartirlo así desde el inicio y por supuesto que cuando tengamos fecha aproximada tenemos, digamos, fecha exacta la vamos a ir definiendo con ustedes a la par. Sí, tal cual, chicos. La idea, bueno, más básicamente es la que dice Pica y que realmente sea como un viaje que armemos también con ustedes, ¿no?
Porque, bueno, creo que lógicamente o llegamos, porque lo que fuimos viendo, ¿no? Un poquito de lo que fuimos viendo de los vuelos, tenemos solamente dos destinos para llegar desde aquí, Sí. que es Cancún Y o es Ciudad de Ciudad México. de México, digamos. O sea, son los únicos dos destinos que tenemos como para llegar allá. Y bueno, y de ahí ya nos vamos moviendo dentro del país, lógicamente. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, chicos, son los dos destinos a los que llegaríamos. Y justamente Luis nos comentaba ahí, la playa no es solo Cancún, ojo con eso, Sí, ya lo no. venimos Lo viendo también, venimos sí. viendo y de hecho por ahí muchos nos han dicho que Cancún, igual ustedes corrijan, no, pero es lo que nos han dicho, como que sería el lugar, obviamente el más turístico o el más comercial, pero de hecho que México tiene como que playas vírgenes que son así como muy, muy lindas también y como que no serían tan conocidas, digamos, entonces como que la verdad que estaría bueno conocer esa parte también. Sí, tal cual. De hecho, bueno, también supuesto caso que, por ejemplo, nos convenga llegar por Cancún, creo que quedan cerca, corríjanme chicos, si no, pero creo que queda cerca las Coloradas de Yucatán, lugar que era como algo, Sí, teníamos el desde sueño que de lo vimos. conocerlo, de que lo vimos, o Desde que sea, lo creo que vimos. queda cerca de ahí, digamos. Sí, ¿no? O sea, literal, desde que vimos, era como que tenemos que ir ahí porque es como algo, obviamente no es común, o por lo menos para nosotros, Claro, no, porque se totalmente. veían las aguas rosa por un lado, después tenías lo verde, después tenías como que una parte celeste, digamos, entonces era como que, no sé, era como algo único que nosotros decíamos, no, acá tenemos que ir sí o sí. Sí, tal cual, chicos. Así que bueno, creo que queda por ahí cerca. Corríjanme, como le digo, chicos. Bueno, un saludito para nuestro querido Adalid. Un saludito para vos también. Eduardo Contreras, también otro gran amigo. Un buen saludo. Andrés Aguilar, Salvador Teixier. Teixier. Perdón por la pronunciación, ¿no, chicos? Son. Mira, buena idea de Jorge, ¿no? Ver si se puede llegar al AIFA. Sí. Para grabar la llegada al AIFA y reaccionar al aeropuerto estaría bueno. En caso de que veamos que no se pueda llegar al AIFA, no estaría de más ir a visitarlo también, porque bueno, fue un proyecto que también lo agarramos desde el Sí. inicio y cuando se terminó también lo vimos. O sea, nos parecía bastante, bastante bueno. De hecho, una de las cosas que nos gustaría hacer, que estuvimos pensando también estos días, es visitar la UNAM. O sea, la Sí. verdad que hace poquito también vimos un video donde nos mostraba como que un poco más en detalle cómo está conformada la ciudad universitaria allí adentro y quedamos realmente sorprendidos por lo grande que es, porque, o sea, tiene de todo adentro y prácticamente es una mini ciudad. Sí, tal cual es una mini ciudad. Nunca mejor dicho. Vamos a seguir leyendo un poquito, amigos, a ver qué nos recomiendan. Alicia Taxco Guerrero, no lo conocíamos, bastante interesante. Creo que Taxco. habíamos visto, no sé si algún video o Donde lo donde mencionaban, lo digamos. mencionaron a Taxco, sí. Bueno, Ciudad de México seguro, Cuernavaca, Veracruz. Para el lado del norte, chicos, ¿qué onda? ¿Qué nos recomiendan, digamos? Tijuana, por ejemplo, Nuevo León, el lado del norte también estaría lindo por ahí. De todas maneras, aclaramos ya de entrada, chicos, no va a ser la única vez que vamos a ir. Así que bueno, y la idea, ¿qué será? ¿Cuánto estaremos por allá? Y la idea aproximada yo creo que va a estar entre los meses, calculamos, ¿no? Puede cambiar, creo yo que será entre marzo, abril, más o menos Aprox. ahí en esas fechas. Obviamente igual aceptamos sus recomendaciones de qué tal es la fecha para viajar en ciertos lugares, tal vez en algún lugar es mejor en este mes, este lugar es mejor en esa fecha, si ustedes también nos pueden guiar ahí para ir anotando y armando. Sí, así lo vamos armando juntos, chicos. Lógicamente, cuando terminamos el directo y nos quieran seguir dando recomendaciones Sí. por Instagram, ya saben, nos pueden dar recomendaciones. De 10. Saluditos para Lupita, yo soy. Saluditos, saluditos para nuestra amiga. Veracruz, el norte de playas vírgenes, nos dice Luis. Bastante bien, bastante bien. Saludos para la familia Medina Ayala. Muchísimas gracias. Saludos. Nuestro Baja amigo California Demetrio. en el norte, nos dicen ahí. Para Demetrio Juárez, ¿cómo estás, Demetrio? Fuerte abrazo, amigos. Mirá, saludos, nuestro querido amigo. Michelle, un fuerte abrazo. ¡Qué Qué bueno, lindo. Michelle, que estés acá con nosotros!
Justo ayer estuvimos pensando en Michelle, ¿no? Sí, dijimos, nos estábamos acordando. ya le vamos a escribir a Michelle Qué porque lindo. tenemos ahí como una charlita pendiente, digamos. Y de hecho, claro que nos encanta, ya que está aprovechando que está acá, la verdad que me da mucha alegría. Ojalá que nos podamos juntar en alguna oportunidad cuando estemos allá, que Estamos por tengamos. allá, Sí, la verdad sí. que nos encantaría. Saludos, saludos fuerte para Michelle, nuestro querido amigo. Vayan a visitar su canal también, por supuesto, que estuvimos siguiendo los viajes ahí con su mami, la verdad que muy, muy lindo. Muy tierno todo, amigo. Muy, muchas Sí. felicidades también por haber cumplido el sueño, ¿no? Porque realmente es un sueño, me imagino, poder compartir el país que ahora está viviendo él, Exactamente. para poder llevar a su familia, a su mamá, que tanto lo disfrutó. Los Sí. hemos visto a los videos, chicos, de Michelle. Nosotros lo seguimos tanto en Instagram, en todas las redes, así que bueno, pasen también a De seguirlo. hecho, no sé, hasta yo estaba emocionada como él, digamos, porque veía sus publicaciones en Instagram. Y era, mirá, salió en el diario, salió en Sí. la TV. Hermoso, hermoso, Muy chicos. lindo. Bien, vamos a seguir viendo un Ciudad del Carmen poquito. también, Ciudad del sí, Carmen. nos habían dicho bastante también de Ciudad del Carmen. Sí, playa seguro vamos a conocer, chicos, porque bueno, como bien dijimos en otros videos, nosotros no conocemos playa. Sí, no. Porque por ahí, qué sé yo, lo más conocido aquí en Argentina, Mar del Plata, Villa Gesell, que son todas de Buenos Aires. No, no tuvimos la suerte de poder conocerlas todavía, digamos. Entonces, y aquí en Jujuy no hay. Así No, no. que de por sí, chicos, que playa vamos a conocer seguro allá. Sí, la verdad que uno de mis sueños, digamos, es conocer la playa y como digo, qué lindo que sea en México que tiene las playas más lindas, por lo cual Sí. tantísima gente del mundo se va a vacacionar ahí. Bueno, amigazos. En breve empezamos viendo los dos videitos, los dos también del canal de un gran amigo nuestro, como es Soy Tapatío. Así es. Sabemos que compartimos muchos suscriptores, pero bueno, chicos, los que nos estén viendo y todavía no estén suscritos al canal de Soy Tapatío, pasen a revisarlo porque tiene unos videos espectaculares. Ciudad de México. Sí, y como le decíamos por ahí, si es que alguno se ingresó hace poquito, desde acá de la Argentina, los únicos dos lugares a donde llegan es Ciudad de México o Cancún, digamos. Son los destinos desde acá de la Argentina, por lo menos, hacia México. Sí, tal cual, chicos. Hemos estado viendo de hacer también por ahí algún tramullo, como le llamamos aquí, ver de no salir desde Argentina, por ejemplo, porque. Y chicos, también vamos a hablar un Exactamente. poquito. Quizás veamos uno de los videos, porque tenemos Dile, dos para ahora. sí. Veamos uno de los videos, cosa de que veamos un poco de la ciudad que nos han recomendado primero. Y después les comentamos un poco de la parte económica, ¿no? Porque está difícil, está muy Porque, difícil. claro, a ver, capaz que para nosotros es como lo normalizamos de cierta forma de estos juegos que tenemos que hacer para poder salir del país. Digamos por ahí para nosotros, porque por ahí si vos tenés toda la plata, digamos, para Claro, pagar los pasajes, no bueno, tenés es problema, digo. diferente, digamos, pero si no, hay que hacer como que Investigación. investigación tras investigación, Hay que hacer más porque inteligencia que la CIA, chicos. Sí, una cosa de loco. claramente, porque como le decíamos en otro de los videos, un pasaje al exterior, desde la Argentina, te vale el doble, porque el pasaje, supongamos que por dar un número, vale, no sé, 100 mil pesos argentinos, digamos. Pero cuando vas al momento de pagar, donde te suman todos los impuestos, te sale 220 mil. Es decir, tenés más impuestos de lo que te sale el pasaje solo, digamos. Entonces, es como pagar doble un pasaje tuyo y el de impuesto, digamos. Sí, tal cual, chicos. Así que bueno, de todas maneras ya lo vamos a detallar un poco. Vamos dejando otro saludito para nuestra querida amiga Josefina Hernández, que nos cuenta que es de Durango, del norte de México. Qué lindo. Y bueno, vamos a ver. Igual, chicos, donde estemos, nos encantaría compartir con ustedes, porque sabemos que nos ven prácticamente Sí. de todas las regiones de México, así que donde estemos, seguramente vamos a estar compartiendo. Saludos para Ansol, también otro gran amigo, para Nico González. Así que sí, y bueno, creo que tengo la fuerte ilusión, se podría decir, ¿no? Creo que lo vengo diciendo en muchos videos, pero tengo la fuerte ilusión de estar allá y que justo
Por casualidad de la vida se dé un flash mob y poder presenciarlo en vivo, un flash mob mariachi sería, yo creo que ya podría morir tranquilo, se podría decir. Yo creo que ese es uno y la otra que yo lo comparto, porque me gusta escucharlo cantar a Turco, obviamente, si es que no se da lo del flash move, digamos, porque lo hemos visto varios y nos ha encantado, sería de ver algún lugar donde por ahí generalmente toquen los mariachis, Claro. entonces como que vaya Turco y pueda compartir ahí, digamos. La verdad que sería genial. Yo también en ese sentido lo comparto y no sé, como que me encantaría verlo Turco ahí cantando en medio de todos los mariachis ahí, como que Sí, sería hermoso. Yo creo que sí. incluso estando ahora ya me pondría nervioso, pero bueno, sí, sería hermoso, chicos. Vamos a ver un poquito más los comentarios y empezamos con el primer videito. Recordemos que tenemos dos. Saludos para Alfredo Ramírez García. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. El placer es nuestro. El placer es nuestro. Vamos a ver un poquito más. No, mira, ahí ya nos dijeron, en Garibaldi de Ciudad de México, creo que por ahí también nos habían dicho ese dato en otro video. A la tierra de los brujos, Catemaco. Podríamos ver también algo de eso, ¿no? Interesante. Aquí en Jujuy hay muchos brujos supuestamente, ¿no, chicos? Pero Dice, bueno, dice. dice. Bien, vamos a ver. Entiendo que por ahí nos quisieron decir de que contactemos a los chicos de Romantic Corner. Porque es Romántico Corner, se puso. Vamos a tratar, sí, ¿por qué no? A los chicos, a de Soy Machito también, también estaría lindo para que nos den algunos consejos por ahí, estaría interesante. De hecho, hemos visto, creo que de Soy Machito estuvo en alguno de los canales de ahí de México, si no me Sí, equivoco. los entrevistaron a Eh, los sí, chicos, sí, sí, tuvieron una sí. entrevista. Así que sí, re lindo, re lindo. Querétaro también nos han recomendado mucho, Luis. Sí, Querétaro nos han recomendado bastante. Hemos visto, me acuerdo, un video de Querétaro 2022 que se veía Sí, hermoso. hermoso, Hermoso, hermoso. hermoso. Bueno, chicos, Ahora vamos a empezar voy a con ir el poniendo. A primer ver, videito. ustedes digan, no, tenemos Guanajuato que nos han compartido. Para los que recién se están uniendo con nosotros, O el de Guadalajara. exactamente, para los que recién están uniendo con nosotros, hemos mencionado que ambos videos son de nuestro amigo de Soy Tapatío, para que vayan a seguirlo también, amigos. Tienen muchos videos muy lindos. ¿Con qué les gustaría empezar? ¿Guanajuato? ¿Que veamos Guanajuato? ¿O Guadalajara? A ver, a ver, a ver. Y taquitos al pastor, qué lindo, ¿no? Vamos a poder probar también por fin. Un saludo para Refugio González, que nos mira desde Aguascalientes. Claro que sí, querido amigo. Hierve el agua, chicos, hierve el agua. ¿Quedaban en Aguascalientes también o yo estoy mezclando todas las cosas? Ese lugar que vimos también era muy bonito, muy Claro. bonito. Claro, debe ser tremendo, chicos, las cascadas petrificadas. En Ciudad de México vamos a estar. Sí, Obvio, obvio. Es sí, más, sí. como comentábamos para los que recién llegan, repetimos nuevamente, chicos. Seguramente o llegamos ahí o llegamos a Cancún. No tenemos más opciones de llegar. Son los dos lugares a donde llegamos, digamos. De ahí vemos para dónde nos movemos una vez llegado ahí. Y además también que si nos pueden recomendar, supongamos que llegamos a Cancún o a Ciudad de México, ¿cómo sería para comprar, si nos conviene alguna aerolínea en específico, algún transporte en específico? Porque, por ejemplo, acá para moverse en la Argentina están las low cost, que son mucho más baratas Sí. que otras aerolíneas, digamos, para moverse así dentro del país. Sí, son mucho más baratas y además en Argentina, para los argentinos, salen eventualmente para fomentar el turismo lo que se llama el programa Previaje. Quizás en México, con la idea, digamos, del gobierno actual, pueda llegar a tener algo parecido, pero básicamente supongamos que uno paga 70 mil pesos el pasaje de avión.
te subsidian básicamente la mitad si viajas dentro de Argentina, digamos. O sea, sí, como que quieren fomentar el turismo interno en Argentina, digamos. Nada más que es en ciertas fechas. Sí. Es como que en un periodo corto, lo que sería la temporada baja del país, digamos, sí, es donde sacan estos programas para que estas empresas, digamos, estas familias que viven del turismo, no tengan esta baja o no sientan esta baja en la época. Fue una medida post-pandemia que la verdad que fue un éxito. Fue un sí, éxito. La verdad que sí. Hay que reconocer que fue un éxito. Muchas macanas del gobierno, chicos, pero esa medida fue un éxito. Bueno, vamos, chicos, vamos a ver un poco. Vamos a empezar con Guadalajara. Empezamos con Guadalajara, ya que estamos acá, Guadalajara. Tienes el alma más mexicana, hermoso, hermoso. Ay, no sé, pero ya me dio como escalofrío. Vamos a probar un poquito los Auris, a ver si lo escuchamos bien nosotros desde aquí. Sí. ¿Está bien? Bien. Bien, vamos a poner entonces. Chicos, coméntenos por ahí si ustedes lo pueden escuchar bien. Sí, pueden escuchar, pueden ver bien, porfis. Coméntenos porfis un poquito, si lo escuchan bien. Lo arrancamos nomás. Se escucha bien, nos excelente. Dice Alejandro. Muchas gracias, Ale. Bien, excelente, chicos. Empezamos, vamos a ver Guadalajara. Tienes el alma más mexicana. Igual ustedes nos van escribiendo y nosotros vamos leyendo a medida. Bienvenidos a Guadalajara. La intención de este video es mostrar la belleza y algunas sugerencias de lugares que puedes conocer en la zona metropolitana. La ciudad es tan grande y rica en cultura y tradiciones que sería imposible incluir todos los sitios. Esto, chicos, eso que acaban de pasar, me acuerdo que lo vimos en un video en particular y era algo hermoso, el Festival de Luces, sí, ahí hermoso, en Guadalajara. Realmente. Y actividades que ofrece. Mi nombre es Alberto y te invito a que me acompañes a recorrer y disfrutar de la Perla Tapatía. No te olvides de suscribirte y dejarnos tus comentarios. Con tu apoyo pronto llegaremos a 20.000 suscriptores en el canal. Vamos, ya lo superó ampliamente, sí, chicos. Ya lo superó, pero hay que seguir fomentando. Pásenos hoy, tapatío. La zona metropolitana de Guadalajara es cosmopolita. Y su oferta es tan amplia como sus barrios y colonias, que nos muestran parte de la historia e identidad de la ciudad, de Jalisco y de México. Divertida como sus espectaculares centros comerciales, un paseo o caminata explorando Chapo, una buena parranda en el Parián con sus mariachis, su inigualable vida nocturna en sus bares, discotecas y teatros, o los eventos y palenques como en las fiestas de octubre. Tradicional, como explorar artesanías y curiosidades en sus mercados típicos y galerías en Tonalá y Tlaquepaque, o participar de la romería en Zapopan y de la festividad de Reyes en Cajititlán. Cultural, como lo demuestran sus universidades, museos y edificios históricos, con pinturas de los más importantes y reconocidos muralistas del país. Deliciosa, como sus tradicionales taquerías callejeras, la única y original torta ahogada, el pozole, la birria, las nieves y la jericaya, siempre acompañados de bebidas como los famosos cantaritos, el tejuino y por supuesto el tequila. Sin olvidarnos de sitios cercanos como Chapala, que es el lago más grande de México, la zona arqueológica de Huachimontones, o visitar algunos de los pueblos mágicos cercanos como Ajijic, Mazamitla, Tapalpa y Tequila, por mencionar algunos. El pueblo Tequila. Que tenemos que probarlo, porque acá en Argentina sí, no tenemos el original. No llega. No llega acá el original. Chicos. Zona financiera. Sería de nuestro interés también. Interesante, ¿no? Conocer, sí, por ahí. Hermoso, chicos.
teatro es algo que queremos conocer sí o sí. Necesitamos ir ahí. El Panteón de Belén. ¿Hay famosos, algo por el estilo, ahí, chicos, que estén enterrados? Se me hace que esa partecita la vi como que en las novelas. O es parecido. Como que siento que la vi en varias novelas. Se mueve, creo. Sí, se está moviendo. Y esa iglesia la habíamos visto, pero nunca la vimos así, sí, con ese detalle, digamos. Del río. ¿Y qué hoteles nos recomendarían también, por supuesto, medianamente accesible, digo? Torta ahogada. Las tortas, Dios mío, desde que la vi la primera vez, cómo me la deseo. Una cosa. Recuerdo que el video que vimos era como un debate, chicos, de cuál era la forma correcta de comer la torta ahogada. Se veía que estaban así y el juguito así se le caía todo. Uno que lo comían con la bolsa puesta. Sí, con la bolsa puesta. Gran saludo acá, se nos acaba de conectar. Justo, amigo. Querido amigo, soy Tapatío. Justo, amigo. Gran abrazo. Estamos compartiendo justamente tu video. Un par de tus videos, sí, que están contándole a los chicos también que ya tenemos más o menos definido fechas. Ojalá nos podamos encontrar. Sí, ojalá que sí, la verdad que sí. Bueno, justamente el Festival de Luces. Que esto se viene dentro de poco también ahora, ¿no? Me parece que si sí. Si mal no recuerdo. Bueno, justo aquí, chicos, podemos encontrar, como volviendo a los inicios del canal, ¿no? Podemos encontrar una equiparencia, como le llamábamos, me acuerdo, porque justamente aquí en Jujuy se hace el Festival Internacional de Cine, aquí en Argentina, digamos. Es muy lindo, pero bueno, le falta mucha infraestructura a nuestra provincia todavía, porque el último que se hizo, si mal no recuerdo, a principio de este año, sí había un montón de gente, chicos, pero impresionante la cantidad de personas que vinieron, y lógicamente la provincia quedó chica, digamos, quedó chica. Sí, realmente.
la biblioteca. ¿Todo lo que estamos viendo pertenece a la universidad o entendí mal, chicos? Yo creo que esa parte, el auditorio. El auditorio, el anterior, bueno, la biblioteca, entiendo que sí. Sí, el auditorio me parece que es aparte. Ahora me digamos la infraestructura porque que tiene. Porque decía Telmex. Entonces me parece que es aparte. Ah, puede ser. Si no me equivoco, Telmex es una compañía de teléfono o de líneas de llamada, algo por el estilo. Recuerdo que vimos el proyecto de mi macro también en otro video aparte. ¿Campo de golf? Tiene. No. Esa cascada ahí. También cuando veíamos los rascacielos, las torres más altas, la verdad que había cada proyecto, cada edificio. Construcción. Bueno, el landmark, veíamos incluso hace poquito los avances del... de Landmark. Creo que este no lo habíamos visto. No, no, no. No. Está buenísimo. Definitivamente no. Es como súper moderno. Muy Italia bueno, chicos. Chicos, bueno, acá tenemos una anécdota vivida justamente en Buenos Aires. Recuerdo que cuando estuvimos el año pasado con chavos que fuimos a un estadio, se sorprendían los chicos porque decían, lo veo muy chiquito, digamos. Sí. Lo veo muy chiquito y sí, teniendo eso semejante claro. Bestia, imagínense. Y de por sí que el estadio de Boca es chiquito, digamos. Claro, el estadio entonces, de Boca es pequeño, digamos. Porque es como la mitad de un estadio sería, ¿no? Claro, por eso llaman la bombonera, digamos, como que tiene un... como si fuese una D, digamos así. Esta tribuna no está completa, digamos, no claro. Sé si se llega a ver. Entonces como que está así. Y uno entra y lo ve todo chico, todo chiquito, digamos. Y imagínense, entra a estos estadios. Claro. Con razón, digamos. Plaza de Toros. Plaza de Toros. Esto es algo que a mí me encantaría ver, un partido de béisbol. Donalá vimos incluso un video particular de Donalá, era hermoso, chicos. Guadalajara es una experiencia única. Parte de la historia colonial y moderna de México conviven en esta gran urbe, hogar y orgullo de millones de tapatíos y mexicanos. Ahora te invito a que le des like al video, lo compartas en tus redes sociales para que llegue a más personas. Cuéntanos tus mejores experiencias en esta ciudad o tus sitios favoritos. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno, amigos,
vamos a charlar un poquito tremendo de Guadalajara, video, entonces un aplauso para Soy Tapatío, chicos. Estaba pasen por su canal, en el chat. Sí, pasen por su canal, porque la verdad que tiene videos bastante, bastante lindos. Y ahora que acabamos de compartir este de Guadalajara, hay lugares que no conocíamos y que he quedado con la boca abierta. No, impresionante, una cosa de loco, chicos. Vamos a ir leyendo un poquito a ver qué nos iban diciendo en el chat. Vamos a ver. Ahí qué nos onda. Decía, mira, que el auditorio Telmex sí es de la universidad, mira. Sí, tenías razón. Pensé que era aparte, pero sí es de la universidad. Una cosa de loco, chicos, o sea. Pero bueno, yo creo que ya lo habíamos comentado también, es como que nosotros lo vemos también con ojos de lo que tenemos al alcance nuestro. Y bueno, y al alcance nuestro, más nosotros que somos una provincia muy chica, es como que fuimos a estudiar a nuestra facultad donde nos hemos recibido, donde nos hemos graduado justamente, y era como ir a un aula prácticamente, ¿no? Y sí. Pensar que tiene los auditorios así aparte es como algo totalmente innovador para nosotros. La verdad que sí, porque nosotros quedamos re sorprendidos con la UNAM por lo que tiene la ciudad universitaria. Si bien acá en Argentina hay ciudades universitarias que más o menos tenemos conocimiento de cómo es, aún así no llega a ser lo que es la ciudad universitaria de la UNAM, no. Digamos. O sea, no, es como la UNAM es como que muy grande, digamos, y no... Es una ciudad universitaria, pero la que vimos nosotros de México es mucho más grande. Claro, totalmente. O sea, ni de por asomo, ¿no, chicos? De que ver que tenga su propio colectivo, o sea, sí, su propio camión, su propia guardia, su propia seguridad, ¿no? Ese tipo por asomo, chicos. Bueno, ahí Luis nos decía también San Luis Potosí. Sí, nos encantaría conocer toda la Huasteca Potosina. Sería hermoso, digamos, sería hermoso. Chiapas también, me acuerdo que Chiapas también lo habían mencionado y era algo que hay que vivirlo, porque a nosotros esos paisajes naturales como los de Chiapas, la Cascada Azul, por ejemplo, sería un golazo. Hermoso, realmente hermoso. Vamos a ver un poquito el chat, chicos, antes de pasar también al otro video. Recordamos que el otro video es de Guanajuato. Sí, en diciembre, bueno, nos estuvieron diciendo varios también, que bueno, se inaugura el Tren Maya. Muchos así que, proyectos. Sí, calculamos que bueno, ya va a estar listo, digamos, para el año que viene. Entonces, la verdad que estaría muy bueno también poder compartir una partecita de esos, de un viajecito ahí en el tren. Sí, tal cual, chicos. Bueno, un saludo también para Javier HZ, que nos dice, no tomen consejo de canales anti-AMLO, digamos, sin entrar en un tema político, que no es el tema de este directo, sí. Por lo menos. En realidad, nuestra idea es que tomemos todos los datos de ustedes. La idea es armar, como quien dice, el viaje entre todos, digamos. Esa es la idea. Esa es la idea, chicos. Lógicamente, de nuestros amigos, de canales de nuestros amigos, sí, como por ejemplo, justamente Soy Tapatío. Bueno, recién estaba también en el directo nuestro amigo Michel, del canal Michel Crónicas, que él es de Puebla, él vive en Puebla, así que bueno, también lógicamente vamos a tomar consejos que él nos dé. Exactamente. Después tenemos, sí, bueno, Ciudad de México sí será uno de los destinos que vamos a estar sí o sí, digamos. Una por una cuestión de que llegamos ahí o a Cancún, así que sí o sí por ahí vamos a estar. Sí, vamos a estar. Un saludo muy grande también para Emilio Rodríguez, que nos está viendo desde Chihuahua. Chihuahua, qué lindo, chicos, qué lindo. Sí, literalmente, chicos, tenemos seguidores, amigos de todo, la verdad, de todo México, realmente. Exactamente, la verdad que nos da como mucha alegría y yo digo como que México de por sí es hermoso, digamos. Como que antes de adentrarnos en todo México, era como que uno pensaba la playa, más que nada la playa, digamos, porque es como que lo que se ve en las noticias o por ahí en la tele. Pero ahora que conocemos, me da mucha más ansiedad o alegría conocerlos a ustedes, digamos. O sea, realmente es como que, no sé, la está idea ahí. De ir a compartirlo. Exactamente. Sí. Me da como que mucha más emoción esa parte de poder conocerlo y por ahí me encantaría poder conocerlos por ahí, a los que estamos constantemente charlando, a todos, digamos, o sea, a todos realmente, y que día a día nos van brindando todo su cariño. Sí, tal cual, chicos. Un saludo grande para Hugo Garduño, que nos ve justamente desde Cancún, que bueno, es uno de los destinos que podríamos llegar
Dependiendo del tema de los vuelos, ¿no? También, bueno, un fuerte abrazo para Ver. Muchísimas gracias, Ver. Y nos cuenta de que tuvo un Ah, tío de mira, Mendoza. Mendoza. Mendoza, una Saludo, Ver. provincia que no conocemos, perdón, Sí. Mica, que no conocemos, pero que nos encantaría conocer Sí. porque nos dijeron que es muy, muy linda. Sí, de hecho nos dicen que es como que una de las provincias más lindas de la Argentina. Es un pendiente para nosotros, pero qué Qué alegría que lindo. de repente también en el otro vivo, que cuando estuvimos haciendo el grito de independencia y el desfile militar, uno de los chicos también nos comentaban que tenían amigos o familia, no recuerdo bien, en Jujuy, digamos, o Sí, sea, sí, estamos sí. como que tan lejos, pero a la vez tan cerca, digamos, por los Sí. contactos y todo, la verdad Sí, no que es muy estamos. lindo. Estamos siempre conectados, chicos. La verdad es que siempre dijimos prácticamente en todos los videos que veníamos viendo cositas de que somos literalmente comunidades hermanas, digamos, y países hermanos. Entonces, la Sí. verdad es que hay que tomarlo así, digamos. Siempre decimos pelearse por cuestiones muy, muy básicas, como por ser el fútbol que está muy de moda, pelearse por el fútbol ahora, me parece una tontera, digamos. Así que bueno, estamos viendo justamente lo que dice Mika. Comentamos algo y tenemos un amigo que nos dice: mira, yo tengo Sí. un tío De en Salta Mendoza, también nos sí, dijeron de Salta, que es una una provincia provincia. vecina, digamos, que está como a 1 hora y media acá de Jujuy más o menos. Nos dijeron que tenían familia o que habían venido a Salta, digamos, entonces la verdad es como que te sentís lejos y a la vez no tan lejos. Sí, tal cual, es como que te hacen sentir también cerca, más allá de que siempre decimos la amabilidad, chicos, que nos transmiten siempre ya sea por aquí por YouTube, sea por Instagram también, que nos hablan constantemente, muy muy Sí. lindo todo. Un saludo para nuestro amigo Gerardo que viene llegando, dice: Gerardo, te perdiste, hemos visto un video de Guadalajara, digamos, un posible destino al que vayamos. Estamos armando el viaje entre todos, porque bueno, como habrás leído seguramente el título del directo, bueno, ya estamos armando, estamos viendo, ya más o menos planteamos de qué será por marzo, abril aproximadamente que tenemos la idea. Así es. Ahí Juan Carlos nos dice también si saliendo de Montevideo no nos saldría más barato. Sí, hemos visto por ahí que también desde Montevideo o desde Chile suelen salir ofertas, digamos. El tema es que a nosotros se nos complica por el hecho de ser argentinos de por sí, digamos, porque al comprar como que de un país extranjero nos dolarizan obviamente todo y ahí es donde ya entran los impuestos por donde sea, Sí, digamos. tal cual. Bueno, justamente una de las trabas que tenemos es el hecho de que por ahí creo que sería mucho más fácil si tuviésemos la facilidad de hacer la compra y poder pagarla en En cuotas. cuotas. Recuerdo que charlábamos justamente con nuestros amigos de Chavos cuando ellos estuvieron aquí en Buenos Aires y nosotros fuimos a verlos. Ellos nos decían: sí, nosotros el viaje lo pagamos en cuotas, creo que 9 cuotas sin interés, y nosotros nos quedamos con: wow, ojalá se pueda hacer eso, Acá digamos, no se puede. porque literalmente no solo no se puede sin intereses, sino que no se puede directamente en En cuotas. cuotas. Aquí todo lo que sea nacional te permiten por ahí fraccionarlo en cuotas con interés. Con mucho interés. Sí, tal cual, con mucho interés. Lógicamente, temas inflacionarios, ¿no? Sí. Pero lo que es internacional no está permitido poder pagar las cosas en cuotas. Por eso es lo que decía Mika cuando empezábamos el directo, de que si tenés toda la plata ahí, y bueno, ahí puede ser de que sí te puedas viajar tranquilo, digamos. Claro, supongamos que nosotros queremos ir, no sé, el mes que viene, digamos, a México. Tendríamos que pagar de por sí en un solo pago los pasajes, en un solo pago también el La hotel hotelería. y toda compra que sea, digamos, en el exterior, porque Todo en un solo claramente pago. tenemos que comprar con tarjeta, digamos, o a menos que sea con dólar billete, pero por ahí, si han estado viendo algunos de nuestros videos, el dólar billete, ustedes saben que es caro acá en Argentina y más con toda esta cuestión de política y todo, que... Todo es especulación Puede acá. ser que hoy, por ejemplo, hoy o el viernes cerró a 760 pesos argentinos un dólar. Y puede ser como ya se acercan las elecciones ahora en octubre, llegue a 1.000 pesos, digamos, porque ha Sí, pasado, digamos, de que suba así mucho. Entonces, como que sucedió, capaz que vos chicos. compras un precio y el mes que viene, digamos que Ni el siquiera el mes que 25, viene, ¿no? O claro, sea, ahora está un como... poco planchado, como le decimos, pero puede pasar de que de una semana a otra, digamos, Sí. se
Así como puedes pasar de una semana a otra que se explote todo, puedes pasar de una semana a otra que se venga abajo por cuestiones que son hasta irracionales, le diríamos, bueno, chicos. En realidad es difícil que se vaya abajo el dólar, digamos. Claro. O sube mucho y después baja. Claro. Así, es como que se va equilibrando así, digamos, pero siempre para arriba. ¿Verdad? Claro, siempre para arriba. Supongamos que ahora está a 7.60, es muy posible que por alguna noticia, algo que pase en el gobierno, llegue a 1.000. Pero va a bajar a 8.70, digamos. Claro. O sea, siempre va a ser más arriba de lo que ya estaba. Exacto, exacto. Así que bueno, tenemos esas cuestiones, chicos. Pero bueno, se solventa, se va pudiendo, como quien dice, pilotearla. Es algo que ya estamos acostumbrados aquí. Así que bueno, vamos a ver. Me gustó porque varios chicos nos estuvieron diciendo ahí de las aerolíneas para moverse ahí dentro del país, digamos. Por ejemplo, acá nos dicen por Mexicana. Había una que también nos mencionaron hace ratito que como que ya iba a estar funcionando también. Ah, ve, también justamente Mexicana Gerardo de Aviación. Sí, sí. Nos comenta lo mismo. Dentro de pronto, sí, sí, sí. La verdad que eso está muy bueno. Bien, buenísimo. Sí, sí, nos resirve porque, bueno, lógicamente llegamos a Cancún o Ciudad de México y de ahí justamente venía la siguiente pregunta del directo, chicos. Distancias. Por ejemplo, si queremos, supongamos que llegamos a Cancún, que sería lo más cerca, porque está al sur, digamos, de Cancún, para movernos a Ciudad de México, ¿cuándo nos conviene avión? ¿Nos conviene por ahí los buses de larga distancia o los camiones de larga distancia? Después de Ciudad de México, por ejemplo, para irnos a Guadalajara es mucha distancia. Eso estaría bueno que nos comenten, chicos, porque bueno, también como les dijimos, es la idea es ir armando el viaje entre todos, así que está bueno. Ahí nos dice Gerardo, grábense ese nombre. De hecho, yo creo que terminado el vivo, vamos a verlo y vamos a ir anotando ahí todos los consejos que nos fueron pasando. De Cancún a Ciudad de México solo en avión. Es muy lejos, bien, sí, claro. Bien, bien, perfecto. Es lejito. Bueno, yo pude hace un par de días que, bueno, ya veníamos pensando con Mika esto, hablar con nuestro amigo de Chavos, con Damián, y él también me dijo algo parecido, digamos, que si llegamos a Cancún y vamos a Ciudad de México, que en avión son como 2 horas más o menos, si no me equivoco, y bueno, sería equiparable a la distancia que tenemos de aquí nosotros desde Jujuy a Buenos Aires, digamos, o sea, es lejos. Es lejos, porque en camión o en colectivo, como le decimos nosotros, son casi un día de viaje. Un día completo, sí. Un día de viaje completo, sin parar, digamos, ¿no? O sea, yendo. Sí, tal cual, chicos, es lejitos. En Guadalajara hay mucho béisbol, listo, anotado. No, es que es gracioso, chicos, pero yo, por ejemplo, que por ahí cuando tengo tiempo libre, algo, juego con el celu, tengo jueguitos de béisbol, digamos, porque es un deporte que me gusta y aquí en Argentina no se ve, digamos. Y hay un equipo aquí en Salta, pero no compite, no juega, entonces es muy difícil verlo, digamos. Es un deporte que me gusta mucho. Saludos para Universal 5, que nos está viendo Sinaloense en Texas. Vamos, vamos. Pero nos dicen, llévense de Argentilandia. Creo que se llama Diego de Argentilandia. Sí, creo que sí. Le vamos a escribir a ver qué comenta, qué nos dice. Lindo canal también Argentilandia, chicos. Lejísimo distancia Cancún, Ciudad de México. Además, mira, tienen usos horarios diferentes, nos dice Alejandro. Eso es otra cosa. ¿Cómo sería, por ejemplo, cuántas horas de diferencia? O no sé. Claro, no pasa, ese es el problema, porque yo estuve como investigando un poco y es como que en algún, digamos, uso horario me decía de que, por ejemplo, aquí actualmente, justo da el clavo de que sean las 9 en punto de la noche, y en algún uso horario me salía como que en México eran las 6 de la tarde. Sí. Entonces decíamos, bueno, el directo que en realidad iba a ser para ayer, pero decíamos a las 6 de la tarde, lo empezamos 9 de la noche acá, estamos bien. Después en otro uso horario, que lo vi hoy, me salía como que eran las 8 de la noche de aquí, lo equivalente a las 6 de la tarde allá. Entonces dije, hay 2 horas, 3 horas, ¿cómo viene la mano? Y bueno, ahí ya me quedé todo loco. Y después un amigo nos comentó por Instagram de que tienen 3 a 4 usos horarios. Y justamente nos lo están confirmando acá. Nos están diciendo eso, que también, mira, era lo que pensamos. De Cancún a Ciudad de México por bus son 24 horas, digamos, más o menos. Mmm...
80% va con el huso horario de Ciudad de México, que si no me equivoco es el que yo vi que tiene 2 horas de diferencia. Así que bueno, Javier no nos vamos a dice tener que mucho problema. Monterrey también está muy Sí. bonito. Sí, hemos visto también videos de Monterrey y la verdad que sí se ve muy bonito. San Pedro Garza García hemos visto un video particular incluso Sí. de la ciudad. Es justamente la ciudad más rica de toda Latinoamérica. Lo habíamos visto porque nos habían Sí. recomendado por eso de ver eso. Bueno, chicos, vamos a ir viendo de poner Guanajuato. También tenemos amigos en Guanajuato. Vayan comentándonos antes de empezar a ver el Saludos videito. para José González que nos está viendo desde Monterrey. Justamente lo mencionaba. Vamos a ver el otro videito. Vamos a ver el otro videito, chicos. Ustedes por ahí, si quieren, nos van escribiendo y bueno, nosotros terminado el video o si podemos en medio, vamos viendo alguno de los comentarios. Bien, 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 chicos. Bueno, Guanajuato, la mágica e histórica ciudad mexicana. Vamos a ver qué nos trae por aquí nuevamente nuestro querido amigo Alberto de Soy Tapatío. La capital del estado de Dios. Guanajuato, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una mágica e histórica ciudad de la época colonial, situada entre montañas. Su nombre significa lugar de las ranas, y esto se debe a que para los primeros habitantes de la ciudad, la forma de su terreno montañoso era similar a la de una de ellas. Vamos, amigo. Mexicano o extranjero, Guanajuato es, sin duda, una parada obligada si deseas conocer más de la historia y Ya lo tradiciones dijo. de nuestro país. Su vocación Justo, minera, exquisita arquitectura con influencia europea, sus sistemas de calles subterráneas y estrechos Los callejones conectarán callejones. tus sentidos con esta ciudad, considerada por muchos una de las más bellas de México y América Latina. ¡Qué Nada como disfrutar de un lindo! café y su rica gastronomía, en edificaciones antiguas bien conservadas, muchas de ellas de gran relevancia histórica. Sin dejar de lado su amplia esencia cultural, que encanta a jóvenes y los no tan jóvenes, y que sin duda enamora. No podemos dejar de visitar la Alhóndiga de Granaditas, donde tuvo lugar una de las primeras luchas en contra de los españoles en 1810, así como el Mirador El Pípila, el Museo de las Momias, el Teatro Juárez y decenas de túneles por los que la vida de esta bella ciudad también se disfruta. Sin olvidar darse una vuelta por lugares cercanos como San Miguel de Allende, donde puedes conocer y apreciar la parroquia de San Miguel Arcángel, la cual inició su construcción en 1709. Dolores Hidalgo, cuna de la independencia, donde el cura Miguel Hidalgo dio el grito para iniciar con el fin al dominio español. Mineral de Pozos, uno de los pueblos mágicos del estado, donde te asombrarás de los vestigios de las minas, andar por misteriosos túneles, escuchar historias y leyendas, además de disfrutar de su exquisita comida. La ciudad de León, también llamada la capital del cuero y el calzado en México, donde en el mes de noviembre puedes disfrutar del extraordinario Festival Internacional del Globo. El Cerro del Cubilete, que al subir por su sinuoso Lo camino, veíamos. encontrarás el Santuario de Cristo Rey, con su monumento de más de 20 metros de altura, el cual fue construido en los años 40, ya que el primero fue derrumbado por el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles. Esto en el municipio de Silao, de gran relevancia económica, principalmente por su manufactura automotriz. Mi nombre es Alberto. Acompáñame a disfrutar de sus encantadores jardines y miradores, inquietantes túneles, pasajes y callejones, arquitectura sin igual y el ambiente cálido y divertido que ofrece su gente, que hará de tu visita a la ciudad de Guanajuato una experiencia memorable. El callejón del beso también, chicos. Sí. Guanajuato. Es que la arquitectura era otro nivel, una cosa de loco. Y recordamos nuevamente que México es de los países, pocos países, que tiene arquitectura colonial y la arquitectura Moderno. moderna, o en la misma ciudad, o en diferentes ciudades y estados, digamos. Thank you.
Creo que Guanajuato tiene justamente eso, ¿no? La posibilidad de ver una arquitectura tanto moderna como colonial en una sola ciudad, en un solo estado, digamos. A la sala del Teatro Colón. Sí. Me encanta el frente que tiene. Es muy colonial. Sí. La minera, vamos a ver la mina. Parece una fortaleza, chico, sí. Una cosa de loco. Un mercado, mira. He visto también que en México hay como que muchísima variedad de frutas, digamos. Como que, no sé, también ahí tendríamos que ir probando las frutitas. Exactamente. Hacerle probar a Turco que no come frutas. Como manzana y banana, ¿no, chicos? Hermosísima la estructura. Al igual que lo dijimos con Guadalajara, las universidades sí tienen otro nivel, chicos. Claro que sí. Es. Ahí está, justamente. Tenemos que ir ahí. Eso. La pasión. Y pensar de que el Callejón del Beso en realidad es una historia trágica, ¿no, chicos? Y sí, está tan bien explotado que hasta tenés que ir a besarte en un lugar que supuestamente tiene una historia trágica, ¿no? Exactamente, porque habíamos, cuando vimos la historia, antes de verla yo me imaginaba que era más romántica, digamos. Claro. Pero después cuando vimos lo que sucedió era como que... ¡Wow! Sí, nos dejó todo perplejo. Pero aún así tenemos que ir ahí. Sí, obvio. Tremenda la figura ahí. Lo veíamos también en otro video. A mí me da mucha impresión, chicos. Me da mucha impresión. Me pone un poco nervioso, les digo. No me voy a mentir. Esto me acuerdo que lo veíamos. La callejoneada también, tremenda. Es algo único, creo yo. Necesitamos vivir eso, sí o sí. En una callejoneada me animaría a ir cantando con ellos, digamos. Ya se acerca, Día de Muertos también, falta estamos poco, cerca. Chicos. Y ahora que lo veo acá, chicos, creo que justamente hemos visto de varios lugares y todavía no hemos reaccionado ni visto ningún video justamente de Guanajuato en la festividad de Día de Muertos. Sí, 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 la verdad. Lo estamos conociendo gracias a Alberto, chicos, soy tapatío. Ya vamos a buscar algo para ver cómo es allí.
Los famosos túneles, sí. También lo veíamos. Recuerdo que cuando veíamos los videos por ahí de diferentes ciudades, Estado de México, era esto que decíamos anteriormente: México es el resumen del mundo. Entonces, si querías parte colonial está, si querías parte moderna está, de diferentes países, digamos, o sea, está todo en México. ¿Cuándo es esto, chicos? ¿Octubre? Museo de los Poderes. Venimos viendo bastantes museos en Guanajuato. Sí, la verdad es que me encanta la estructura que tiene. Museo Casa Diego Rivera. Uno de los grandes exponentes mexicanos, chicos. El gran Diego. Guanajuato es un lugar ideal para enamorarse y degustar la cocina regional del Bajío. Entre los platillos locales favoritos se encuentran las enchiladas mineras, las patitas de puerco, las guacamayas, el caldo de oso, el fiambre, entre muchos otros. Por si fuera poco, para todos los amantes del arte y la cultura, esta ciudad es sede del Festival Internacional Cervantino, considerado uno de los eventos culturales de más relevancia en Latinoamérica, claro. Atrayendo cualquier cantidad de visitantes nacionales y extranjeros. Desde su primera edición en 1972, año tras año se lleva a cabo durante el mes de octubre, siempre con un país y un estado de la República como invitados especiales. Si te gustó el video, regálanos un like, amigo. Y compártelo en tus redes sociales. Tremendo, lindo, querido, chicos, amigo de Soy Tapatío. No olviden pasar por su canal, por supuesto. Y ahora sí vamos a estar viendo algunos mensajitos que nos han estado dejando por el chat. Vamos a ver, chicos. Vamos a estar unos minutos más también con ustedes, charlando. La idea también, chicos, es que esta semana hagamos varios directos para ir, sí, conociendo lugares, para ir viendo dónde más podemos estar en nuestro primer viaje a México. Así que bueno, vamos a ver. Así en octubre el Festival de Cervantino, nos comentan ahí exactamente. Guanajuato es muy colonial, sí, la verdad que sí, veíamos que es muy colonial. Y decíamos eso, que México tiene esto de que si querés parte colonial está, y si querés parte moderna también está. Sí, 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 tal cual. Muy lindo, chicos. Mira, ahí nos decían también que son, bueno, hace ratito, eran las 6 de la tarde en el Estado de México. O sí, sea, serían 3 horas de diferencia, con nosotros. Excelente, excelente. Bueno, aquí nuestro amigo Gerardo nos pregunta qué tal el tiempo allá. Chicos, nos estamos, no lo puedo decir lógicamente, de calor. Hay aproximadamente ahora, bueno, no sé cuánto hay ahora, pero esta tarde la máxima fue como de 35 grados. Hoy estuvo terrible. Y teóricamente recién entramos en primavera aquí. O sea, literalmente, chicos, si hablamos del clima, este año no tuvimos invierno aquí en Jujuy, digamos. La verdad que no tuvimos frío, excepto tal vez tres días o una semana. Semana como mucho, como siendo mucho, exagerado. Pero tampoco es que hizo frío como solemos tener recuerdo, digamos, sino que fue un frío considerable, digamos, pero no ese de que no quiero salir, digamos. Claro. La verdad que cambio climático bastante complicado, no sé. ¿Qué será? Debe ser hace como 5 o 6 años, chicos, la última vez que hizo un frío, pero literalmente de ese que vos sentís que te llega hasta el hueso,
Y después todos estos años puro calorcito, incluso en invierno, ¿no? Hay una cosa de locos, una cosa de locos. Ahí nos dice Marta también, el romance es trágico, dice. Muy bueno. Muy bueno, Marta, muy bueno. Y esperemos que no sea así siempre, pero creo que sí. Sí. Ahí está el callejón del beso para dar fe a la frase de Marta. En serio, ¿no? El romance es trágico. Depende cómo se lo ve, ¿no? Depende cómo se lo ve. Un saludo para David Son, que nos está viendo desde California. También un fuerte abrazo para Andrés Vázquez González. Nos dice que seremos bienvenidos. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Nuestro querido amigo nos estuvo pasando ahí que desde Colombia salen ofertas. Sí. O sea, hemos visto, pero pasa que también el tema para nosotros sería llegar a Colombia. Claro. Porque ahí sí necesitaríamos. De hecho, las escalas justamente se hacen en Colombia. En Colombia. Las escalas desde Argentina o el que hemos visto desde Santiago de Chile, desde Montevideo, todas hacen escala en Bogotá. Sí. Y de ahí, ya sea que vas a Ciudad de México o ya sea que vas a Cancún, digamos. Estuvimos viendo que el recorrido sí o sí es así, digamos. Sí, exactamente. Porque sí, estamos bastante alejados también de Colombia. Ah, mira, nos dicen desde Guadalajara se puede ir a Guanajuato por carretera y son 3 horas y media más o menos en coche. Sí, sí, sí. La verdad que está bueno porque están ahí cerquita y también nos decían también en el chat que son 2 lugares que tenemos que ir sí o sí. Sí, 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 es cerca. Está bueno eso, poder hacerlo así, cerquita, cerquita. Después vamos a ver un poquito más de comentarios, chicos. Charlemos un rato más. ¿Qué les parecieron los videos? Bueno, ahí justamente un amigo le habla directamente a Alberto. Soy Tapatío, tienes un canal excepcional. Efectivamente, sí. Chicos, tiene un canal excepcional. Los videos que ganó Alberto son muy, muy bonitos. Muy bueno. Muchas gracias, Ber. Y sí, sí la pudimos recibir. Y la verdad que nos encantaría compartir con ustedes. Cuando estemos allá, alguna tortita, algún taquito. Sí. Sería espectacular. Muchísimas gracias. Así es, amigos. Puebla. Bueno, nos han invitado a Puebla también. Nos han invitado. Así que estaría lindo poder hacerlo. Tenemos, justamente decíamos hace ratito, teníamos a nuestro amigo Michel Crónicas, él está ahí en Puebla, así que bueno, vamos a ver, sería una buena visita a Puebla para compartir con ustedes. Nuestro amigo Soto, de paso te mandamos un saludo. Saludos para Armando Bravo, que justamente es de Guanajuato. Ahí nos acaba de comentar nuestro amigo Ramón Salas, también un gran amigo, varios lugarcitos. Es que chicos, o sea, literalmente creo que tenemos que irnos 10, 15 años para poder recorrer todo, ¿no? Lo que hay, digamos. De hecho, hay un video que vimos que decía que México es como que tiene tantos lugares que no consideraba que la vida no le iba a alcanzar para visitar cada uno de los lugares tan lindos que tiene México. Sí, sí, sí. Sí, tal cual, justamente, bueno, saludo para Mar Silva, nos dice justamente eso, mínimamente 3 lugares de interés por estado, 32 estados, 6 meses aproximadamente, que nos llevaría a conocer todo, yendo así, o sea, prácticamente conociendo, digamos. A mí, sinceramente, los viajes así no me gustan mucho porque cuando conozco me gusta conocerlo bien, digamos. Exactamente. No ir así, todas las apuradas, digamos. Yo creo que eso es lo mejor. Tal vez como que en las primeras veces, nuestra idea es ir varias veces. Claro. El sueño. Conocer lugares, pero conocerlos bien, conocer su gente, sus lugarcitos, sus comidas típicas, lugares donde nos digan, acá hay que ir a comer sí o sí, acá tienen que ir. La verdad que creo que esa es la idea de ir conociendo con amor cada lugar. Sí, sí, tal cual, chicos. Así que bueno, vamos a seguir recibiendo sus recomendaciones. Recuerden de que terminado el directo, también en unos minutos va a estar publicado un video para que lo puedan ver también, sí. Chicos. El video es relacionado, pues ya lo grabamos, digamos, es relacionado justamente al desfile militar. Y bueno, básicamente hemos visto las delegaciones extranjeras, hemos visto todas las que pasaron y hemos visto que lamentablemente, bueno, este año no pudo estar Argentina, sí. Desfilando. Sí, me acuerdo, el primer desfile militar creo que conocimos, sí estaba la delegación argentina. Está, exactamente.
Bueno, mire, justamente nos comenta aquí Javier que solo el bosque de Chapultepec tardás un día Un en día. recorrerlo. Dios Realmente, o mío. sea, necesitamos mucho tiempo. Sí, es mucho, chicos. Necesitamos mucho tiempo, muchos días. Lo vamos a ir armando, como dijimos, la semana que viene, o sea, esta semana que entra, vamos a hacer varios directos conociendo, así que pueden ir escribiéndonos al Instagram qué estado les gustaría que veamos en esos directos y qué temas también quisieran que charlemos, que estaría buenísimo. Ay, Gerardo, me hace reír porque si tienen un hijo en México, la legislación le entrega la nacionalidad mexicana a los papás extranjeros también. Dejo ese pequeño dato, dice, por si quieren, dice. Está ahí, tómalo, déjalo, es como que bueno, lo dejo por acá. Ahora analizamos si somos padres. Ahora hay que ver. Ahora lo analizamos. Qué lindo, chicos. Hermoso directo que hemos compartido. Hermoso directo, la verdad. Y como decía Turco, si ustedes quieren ir dejándonos el chat, lo más probable es que en esta semana, que será lunes, miércoles y viernes. Sí, la idea es tenerlo así día de por medio, digamos, Sí. poder hacerlo, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, Sí, o martes, o jueves y martes, jueves y sábado, sábado, o hacer por un directo. ahí, como quien dice, lunes, miércoles y sábado también, Claro, ¿por qué no? sí. Así que bueno, nos van comentando en el chat también qué días les quedan bien, les queda bien a ustedes que son nuestros queridos amigos, para que también podamos estar la gran mayoría que podamos estar, que nadie se lo pierda, básicamente. Vamos, vamos, vamos a ver. Perfecto, Fin de semana de buenísimo. 10. Sí, yo creo que más o menos va a ser como en el horario de hoy, ¿no? Sí, aproximadamente, que Aproximadamente serían 6 5 o o 6 de la 5 de la tarde tarde, de allá. dependiendo, dependiendo, pero más o menos va a ser entre ese horario. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte saludo para vos, que vive en Guanajuato justamente, así que cuando andemos por allá. Bueno, siempre nos están comentando, chicos. Chicos, cuando estén en mi estado, en mi Sí. ciudad, cuando estén por aquí, contáctenos. Sí. Eso es hermoso, Lo mismo chicos. decimos igual nosotros. Si por algún motivo ustedes llegaran a venir a la Argentina, a nuestra provincia, que pensamos que era difícil, pero no, porque No, hemos es. tenido las coincidencias de que han venido, Sí. no duden en escribirnos y avisarnos. Quién sabe, por ahí lo llevamos a comer alguna comida típica de acá, a lo que serían los Los pueblos del pueblos del norte. norte, que serían como pueblitos mágicos, digamos. La verdad que sería para nosotros un honor. Sí, tal cual, chicos. Así que no duden también en escribirnos. Un fuerte abrazo para Nico, un gran amigo. Pasa a retirarse, nos dice ahí. Buenas noches también para vos. Y bueno, chicos, nosotros también en breve ya pasamos a retirarnos. Ya va a ser hora de ir a cargar la panza de nuevo aquí. A ver qué cenamos. La verdad que ha sido un muy lindo directo y bueno, como le dijimos, seguro que vamos a estar publicando en nuestro Instagram o acá en YouTube, digamos, avisándoles el día y por supuesto la hora. Así es, bueno, aquí justamente a nuestro amigo Ramón Rendón nos dice, no se olviden del norte, no, no nos vamos a olvidar del norte, también es idea poder visitarlo, ya sea en uno de estos primeros viajes o en el siguiente, quizás también, ¿por qué no? Así que bueno, Ramón, puedes escribirnos también al Instagram para recomendarnos, mucho que ver en Sonora, por ejemplo, Sí, sí, muy, muy sí. lindo. Platillo típico de Sí, México, sí. lo que los espera. Yo, de tacos, porque claramente acá hay lugares donde hacen tacos, pero como dijimos, no son lo mismo porque no tenemos el ingrediente original, digamos. Entonces, tenemos que probar en México todos los platos mexicanos. Claro, tal cual, chicos. Y seguramente hagamos aquí, a ver si se animan, más que nada mis padres. Queremos cocinarles, tratar de hacer una receta nosotros con nuestras manos y que ellos prueben. Vamos a ver si se animan a salir. Estaría lindo poder hacer un video. ¿Les gustaría a ustedes, chicos, también déjenos ahí en el chat si les gustaría ver algo así? Sí. Porque bueno, sería interesante. Qué lindo, Miguel nos dice que va a estar visitando nuestro país. Si por esas casualidades estaría cerquita en nuestra provincia, por supuesto que no dudes en escribirnos. Sí, tal cual, Miguel. Excelente. Sí, nos sigues por ahí, Miguel, en Instagram. Escribinos, así vemos qué fechas estás también. Las recomendaciones que podamos hacerte, siempre estamos al pendiente.
Un gran abrazo. En Guadalajara tenemos nuestro amigo Alberto de Soy Tapatío, chicos. Los que Sí. recién llegaron, vayan a su canal, tiene videos espectaculares. Exactamente. Ahí Carlos nos dice, Cancún es un destino donde vamos a llegar porque, decimos nuevamente, Cancún Solo o Ciudad tenemos de dos México son posibilidades. dos de los destinos saliendo desde acá. Sí, tal cual. Y creería yo de que económicamente es más barato llegar a Cancún por la distancia, me parece, porque saliendo de Argentina, como Cancún está al sur, es menos distancia. Así que bueno, es una gran posibilidad que lleguemos para Sí. ahí y de ahí nos empecemos a mover. A distribuir. Así es, tenemos muchos conocidos que fueron a Cancún, a quedarse a Cancún, ¿no? Claro, Obviamente. solamente a Cancún, digamos. Y de ahí Sí. como que no fueron a otro lado, pero no va a ser nuestro caso. Nosotros vamos a tratar de Ciudad de México, claramente sí vamos Sí. a ir. Y yo creo que acá está también, ¿no? Guanajuato, Guadalajara, que vamos a estar por ahí. Próximamente vamos a ver seguramente Oaxaca. Oaxaca Sí. muy recomendado para el lado del norte. Bueno, habíamos mencionado que nos recomendaron Tijuana, San Pedro de Garza, la ciudad más rica de Latinoamérica. Bueno, un saludo para la prima María José Sí. de Carlos, que justamente nos está diciendo que nos está oyendo. Un fuerte Un abrazo, un fuerte fuerte abrazo. saludo. Vamos a ver, 1500 kilómetros el tren que recorre el sur, Sí, dice. es bastante Sí. amplio el recorrido que tiene el Tren Es Maya. verdad, es verdad. El tren Maya sí lo vamos a tratar de subirnos nosotros, lógicamente, porque más o menos por la fecha que tenemos pensado, ya va a estar Ya va a inaugurado, estar. digamos. Exactamente, exactamente. Y de hecho, el Tren Maya es un proyecto que salió a nivel mundial en las Sí, noticias. súper conocido. Sí, la verdad que un proyecto bastante, bastante potente. Así es, amigos. Estamos unos minutitos más con ustedes. Y bueno, coméntenos si les gustaría ver un video así como el que les dije, tratando de hacer con nuestras manitos algo típico de México para que, bueno, lo puedan Sí. degustar, por ejemplo, mis padres. Por ejemplo. Eso sí, desde entrada decíamos que de sabor, capaz que parecido, ¿no? Puede ser Vamos a parecido. intentar ponerle los ingredientes como más parecidos a la receta, porque ustedes también nos enviaron recetas de los tacos. Sí, nos enviaron varias recetitas, nos compartieron recetas también al mail del canal, así que está Sí. bueno que nos pasen también por ahí si quieren compartirnos algunas cositas. Así que bueno. Voy a comer a... Si tenemos ahora un compromiso familiar en realidad, por eso es Sí. que nos tenemos que ir en unos minutos, porque bueno, nos han invitado. Seguramente, chicos, los que nos siguen en Instagram, vamos a estar subiendo ahí porque Va miren a cantar. cómo se da la casualidad. Voy a estar cantando con mi hermano. Hay un video en el canal, un short, de cantando con él, el pastor de México. Si quieren pasar a verlo, lo buscan ahí en el canal, está. Y vamos a subir seguramente varias historias, varios videitos al Sí. Instagram cantando, pero la casualidad más grande que mi cuñado aquí en Jujuy fue mariachi. O sea, trabajó de mariachi, no saben lo que canta, chicos, una cosa de loco. Así que también lo voy a estar filmando a él para que lo escuchen, Para que porque cante. es. Ah, no, es una locura, chicos, una locura. Y justamente tenemos un compromiso familiar en su casa. Así que bueno, en breve tenemos que irnos para ahí para sí, para que lo escuchen cantar. Saludos para Martín desde Texas. Y Ver nos dice que lo de la fecha, aprox entre marzo y abril, esa va a ser Esa más es o la menos la fecha. fecha donde Claro. estaríamos, si Dios quiere, por ahí. Sí, tal cual ver. Así que bueno, más o menos por ahí, marzo, abril sería la fecha donde estemos por allá. Y bueno, aquí, a ver, calculamos los meses, estamos en septiembre. Con maña, dice. Casi, Justo no, dice. no, casi, no llegamos, no llegamos, che, no llegamos. Vamos a llegar con 6 a 7 meses. Con 8 no llegamos, che, no, falta un mes. No, falta un mes. Si no, Turco. había que abrir la fábrica. Saludos para Soy Tapatío, un enorme abrazo, amigo, y por supuesto, muchas gracias por tus videos. Saludos para Martín, muchas gracias por estar con nosotros, Martín. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Martín, que entiendo que se unió recién también, vamos a estar haciendo vivo
Durante la semana vamos a estar avisando acá en el canal o en el Instagram qué día y qué hora para que podamos compartir de nuevo. Sí, sí, tal cual, chicos. Así que bueno, vamos a ir cerrando. ¿Algo más que nos quieran recomendar, chicos? Vamos para tenerlo en cuenta antes de cerrar. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar siempre al pendiente, por siempre darnos los datos, las dudas. Nosotros somos muy curiosos, chicos. Somos muy curiosos. Y muchas veces muy ansiosos también. Sí. Nos pasó muchos videos, se darán cuenta, ¿no? Pero muchos videos en medio de la revisión nos surge una curiosidad. Y dos o tres minutos más adelante el video no la responden, digamos, porque sí. Decimos, bueno, llama esto la atención y al toque los comentarios. Sí, sí, sí. Así es, así es. Muchas gracias, queridos amigos. La verdad que ha sido un momento muy, muy lindo. Y esta semana vamos a estar más cerquita, digamos, de alguna forma. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes. Sí, amigos. De todas maneras, los que llegaron por ahí recién, va a estar el directo también para que lo puedan rever. Seguramente demora, generalmente demora unos minutos en procesarse desde YouTube, pero va a estar para que lo puedan ver. Sí. Bueno, ahí nos dice Javier que no todos tienen Instagram, así que vamos a estar haciendo la publicación también acá en YouTube. En YouTube, sí, 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 sí. Perfecto, Javier, excelente aclaración. Gracias por el dato. Gracias por el dato. Lo vamos a poner también, lo mismo que publiquemos en Instagram, lo vamos a publicar en el canal, cosa que lo puedan ver. Así es. Cuéntenos, chicos, porque estamos pensando la idea también, porque bueno, justamente esta es una cuestión, lo que plantea Javier. Estamos pensando también por ahí empezar a estar un poco más activos en Facebook. No sé si les gustaría también que estemos por ahí, sí. No solo activos nosotros, sino también por ahí subiendo algún videíto, dándole noticias por ahí también. Si les gustaría, si son usuarios de Facebook, bueno, nos organizamos para darle tiempo también a esa red. Saludos para Andrés Fonseca, que nos está viendo desde Puerto Vallarta, un lugar que he visto que es muy, muy lindo también en fotos. Sí, sí, sí. Perfecto, Gerardo. Tranquilamente puede ser por el Instagram. Si quieres, en el canal. Está el correo también. Claro, en la parte de información está el correo para que nos lo puedan mandar por ahí también si no tienes Instagram. Y creo que también dejamos el enlace a Facebook. Y como dije, vamos a tratar de estar un poco más activos ahí. Cosa de que también nos puedan escribir por ahí. Sí, sí, sí. Así es. Así que bueno, amigos. Así es. Sí, Jalisco, la capital del charro, del mariachi, del tequila. Tenemos que ir sí o sí. A probar. Sí, seguramente, Carlos. Todo, yo creo que vamos a estar muy activos cuando estemos allá subiendo de todo. Porque todo sería nuevo en el sentido de conocerlo en persona, ¿no? Todo sería exactamente. Nuevo. Porque hay muchas cosas que las conocemos por video, pero lógicamente en persona todavía no. Es otra cosa. Así que bueno, amigos. Vamos cerrando. Buenas noches para todos. Cuídense mucho, chicos. Pórtense todos bien. Y bueno, hoy es sábado. Se puede por ahí darse el gustito de beber alguito. Aquí compartiríamos un buen vino. Allá podríamos compartir un buen mezcal. Tequila. Un buen tequilita. ¿Por qué no? Así que, amigos, muchísimas gracias. Y bueno, vamos. Los que nos sigan en Instagram. También, lógicamente, lo que nos dice Javier, muy, muy bueno. Vamos a subir los videos que grabemos para subir a las historias y todo de Instagram. Lo vamos a resubir aquí en el canal para que lo puedan ver también. Así que estén atentos que esta noche o mañana en la mañana tempranito, yo creo que ya esta noche va a estar subido los videitos cantando, así que por ahí lo van a poder ver. Así es, amigos. Así que bueno, los saludamos muy fuerte desde aquí, desde Jujuy, Argentina. Que tengan una buena y hermosa noche y un buen y hermoso fin de semana. Que no se salte la chaveta por ahí, ¿no? Así que bueno, chicos, los esperamos. Nos estamos viendo. Por el canal, por Instagram y, como bien dijimos, en los siguientes directos.